finalmente vamos a combinar esta serie de videos de un solo video que pensaba hacer uno, pero iba a ser muy largo, era mejor separar en pedazos. Y este caso, terminando con los personajes que digo que son los que van a estar en Smash Bros. Wii U y 3DS, de todos estos. Y para no hacerlo muy deprimente para muchos, decidí hacer una toma de 4. Yo todavía creo en el asunto del data mining, quisiera que no sea así, entonces nada más fueran 2, pero lo subí a 3. Pero vamos a ponerlo en 4 para dejar las dudas y sospechas de por qué Sakurai puede sorprendernos con cualquier cosa, y lo sabemos. Primeramente, Wolf, porque es mucho más fácil. O sea, tenemos 2 que volvieron de Mini y hasta ahora 1 que volvió de Brawl. No cuento a Dr. Mario porque Dr. Mario no estaba entre los DLC, se hablaba de los DLC. Volvió Mewtwo y Roy de Mini, volvió Lucas de Brawl, solo falta 1 de Brawl. Y entraron 2 super gigantes, Ryu y Cloud, que no tienen nada que ver con Nintendo y están ahí. Entonces, eso podría culminar el hecho de los personajes que vengan 2 de Brawl, al igual que hubieron que vinieron 2 de Mini. So, con 1 de Brawl sería entonces Wolf, porque fue el más fácil de recuperar de ellos. King K. Rool, por el hecho de que ya tenemos traje en el juego, dígase que Nintendo tiene los permisos para tener ese personaje ahí. Y como estaba tan alto en el pool, es muy dudable que ese personaje no sea el que esté. Yo dudo bastante que no sea ese personaje. Marqué a Shovel Knight por el hecho de que Shovel Knight tiene un amigo. Es que tiene un amigo, un personaje indie. Causó tantas cosas. Y aparte de que sería el primer indie en el juego de Smash Bros. Wii U 3DS, y podría cumplir con ese detalle. Yo creo bastante en que Shovel Knight podría estar en el juego, y sus razones son bastante obvias por todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Yo creo que se merece el lugar por encima de ser tan bueno. Y los Inklings, por el hecho de que Nintendo necesita dinero. Entonces, Splatoon es quien le está dando el dinero. Y Smash Brothers es su juego más grande, el cual también le está dando dinero. No me sorprende que no hayan hecho un Splatoon para 3DS. Que ellos vengan y digan, necesitamos mucho más dinero. Splatoon para 3DS, con menos cosas, pero va a funcionar porque es Splatoon y todo el mundo lo va a comprar. Eso mismo pasa, Splatoon, dentro de Smash Brothers, hace que veamos más Splatoon. Los mitrajes no son suficientes, un escenario, música y la personaje o personaje, los dos estarían ahí, hace que de una vez más fans para Splatoon, porque así funciona, Smash Brothers causa eso. Miren como Kirby's of Rising se vendió bastante, no tanto como creo, pero se vendió bastante, lo suficiente como para crear iconos nuevos como lo que tenemos en Smash Bros. So, Splatoon ha logrado eso y solamente es un juego. Es que es tan catchy, tan pegajoso, así como se pega su pintura al suelo, se nos pegó en la mente y en todos lados, Splatoon. So, Inkling, definitivamente. Y no hablé mucho de otro personaje por aquí que es Banjo-Kazooie, porque Banjo-Kazooie es un personaje que, primero, tenemos a Duck Hunt Duck. O sea, tenemos un perro con un pato en la espalda. ¿Ustedes honestamente quieren un oso con un pollo en la espalda? No es un pollo, pero yo le digo pollo casi todas las aves. Lo que sea que es Kazooie, el punto es que el personaje más o menos tiene esa idea que ya lo tenemos en otro personaje. No sé exactamente con qué ataca, que si son puños, pistolas, etc. Centones, son cosas porque Banjo-Kazooie funciona casi como Mario 64, igualito, solo que coleccionan diferentes cosas y hacen diferentes mecánicas gracias al hecho de que tiene el pollo encima todo el tiempo. Entonces a veces corre más rápido, o vuela más rápido, o nada más rápido, no sé, pero el pollo ayuda bastante lo que puede ser Banjo-Kazooie. Ahora, Banjo-Kazooie no lo hemos visto en Nintendo desde que se movió para los dueños de por los lados, que anda por Microsoft por ahí, porque Banjo-Kazooie tuvo su remake para el 360, o no remake, su secuela, y que a nadie le gustó. Yo no sé,
por qué fue tan malo, pero si no se jugaba igualito que la otra, entonces tiene sus razones, pero los gráficos eran graciosos, era interesante verlo así como lo pusieron. Ahora, la gente no le gustó, pero eso no quita que sí estuvo en un juego de Nintendo, pero yo no lo vi tan alto en los votos. Yo creo que sí habían pulls algunos, dos o tres que llegué a pasar y ver que tal vez él estaba arriba, pero no por un gran número. Y por las razones también de que él se fue movido. So, ahora con las razones de que Cloud está en el juego, ¡ay sí! Banjo Kazooie puede estar. Pero ya el battle cerró, señores. Así que, si muchos votaban por Banjo Kazooie, genial. Yo no estoy en contra del personaje en el sentido de que ese personaje no me gusta. Sería chulo. No me interesa mucho porque en realidad yo no jugué Banjo-Kazooie para pasarlo. Yo lo vi que era chulo, pero para yo jugar eso, jugaba Mario 64. Porque tiene un personaje que me interesaba, que era Mario. No un oso con un pollo en la espalda. Entonces, para el colmo, a pesar de que lo veo integrado en el juego, yo siento que ya yo tengo eso en Duck Hunt. So, como son un personajes que en realidad no me interesa ninguno del otro, Duck Hunt no me interesaba en Smash Bros., pero está ahí. So, Banjo-Kazooie no me interesa tampoco. No creo que, no siento ni quiero que esté ahí, pero si la gente le gusta, perfecto, que Banjo-Kazooie llegue a Smash y que por favor tenga algo que lo haga súper genial por igual, porque creo que sí merece un lugar por el hecho de 64. Hay muchos que le gustaron Banjo-Kazooie y que dicen que es un muy buen juego. So, con eso culminamos lo de los personajes y le hablé de los detalles de las posibilidades del futuro de Smash Bros. Wii U y 3DS. Le hablé sobre los personajes que están numerados, tanto los veteranos como los nuevos y las que estuvieron altos en los pools, y cuáles creo que pueden estar, quisiera que estuvieran, y lo que creo que van a ganar de todos estos. Déjenme ustedes saber cuáles serían los que ustedes opinan que ganarían. Déjenme saber también cuáles les gusta o no les gusta de esta lista que les mencioné. ¿Hay algún veterano que ustedes consideran de verdad que debería volver? Que yo digo que no, como por ejemplo Pichu. ¿Hay uno de los que dije de los nuevos que ustedes consideran que sí deberían estar fuera de los cuatro que dije? Porque yo mencioné que el único veterano que debería volver o que va a volver, si es por votación y por la gente, es Wolf, y por las facilidades, claro. Es Wolf, y los nuevos serían Inkling, King K. Rool y Shovel Knight. Pero puede ser que ustedes tengan otra decisión que sí podría ser Sora, o por ejemplo en mi caso preferiblemente Isaac Bomberman o Crystal, o incluso Shantae. ¿Y qué otro personaje han estado hablando? Porque en realidad esos son los que yo he visto que han estado bastante alto, y más nadie de ahí. So, Smash Bros. Ha llegado bastante lejos, ha sido increíble y a la vez deprimente ver que se va a acabar todo y que todavía como que deja ese sabor de que falta algo. ¿Qué es lo que falta para que Smash Bros. Wii U y 3DS sea completo? Yo siento que es el hecho de cómo se juega. Pero el hecho de cómo se juega, eso no, ya no va a cambiar. Le hicieron cambios, le hicieron balance, le hicieron parcheos aquí y por allá a los personajes, y seguro seguirán haciendo eso todavía una vez más después de que todos los DLC estén ahí. No han tocado los DLC en los parcheos, y yo honestamente siento que deberían hacerle algo a Mewtwo para hacérmelo un ching más viable. No que se vuelva top tier, pero que la gente no tenga miedo de usarlo porque lo rompan tan fácil. Personajes con zumbones fuertes y golpes de smashes con muy buen knockback. Aparte de ser tan flurry, o sea, yo le estoy diciendo, una Rosalina Luma me mata a Mewtwo el 17% y ella solamente tiene 50 de daño. O sea que ni el Rage está ahí encendido y me lo mata. So, Smash Bros. Ha hecho algo increíble, al punto de que incluso hicieron la manipulación mental de hacer que, por ejemplo, ellos lo sabían todo, Nintendo lo sabía todo. Hicieron el adaptador ese, y el adaptador ese comenzó a venderse como, wow, yo encontraba ese adaptador a $200 online, porque se acabaron los bundles de Smash Bros. Con el adaptador. Y no estaban vendiendo el adaptador aparte, y que no lo iban a vender, y todo el mundo comprándolo en línea, $200, $150, todas esas cosas. Eso no era para Nintendo, eso no estaba ganando a las personas que estaban abusando de las cosas que saben que ya no aparecen. Pero lo hicieron, todo el mundo comprando el bundle para poder tener ese adaptador, para jugar Smash Bros. Con el adaptador.
el control de Smash Bros. De GameCube. Volvieron los controles de GameCube. ¿Y quién iba a querer tener un control de GameCube con el logo de Smash Bros. En él? Ese bundle fue un éxito. Las posibilidades de conexión con los controles, miren cómo el 3DS, incluso hasta el punto de hoy, liberaron una versión control, donde tú no tienes que tener Smash Bros. Para 3DS para usar un 3DS como control en el Wii U. Tú lo único que tienes que hacer es bajar eso por como $1 y entonces ya tienes el control de Smash Bros. En tus manos en cualquier casa si andas con tu 3DS, porque la que instalaste esa aplicación. Los amigos salieron por Smash Bros. Empezaron por ahí y todo el mundo comprando Smash Bros. Si Nintendo no hubiese sido tonto y hubiese sabido eso, porque tal vez no lo sabían, los amigos se vendieron como pan caliente y hay muchas personas todavía queriendo amigos de la primera, segunda, tercera, todas las oleadas. Todo el mundo le falta un amigo o dos de todos esos que ya salieron y que no han vuelto a tirar. Nintendo debería de estar vendiendo eso tal como vende los juegos, tantos amigos como los juegos, porque todo el mundo quiere un amigo, por lo menos un amigo, todo el mundo quiere un amigo. Eso es increíble lo que Smash Bros. Pudo traernos, y lo tenemos tanto en la calle como en la casa. Es un juego magnífico. Es lamentable que la forma de jugar el juego afecte un poco las ciertas personas, porque por ejemplo si en For Glory no estuviese tanto lag, el juego se jugara tanto como se juega en casa a como se juega online. Pero jugarlo online o en casa es muy diferente. Lo mismo en el 3DS. Las cosas que el 3DS causó a veces me hacen pensar que ni siquiera debió estar, porque el 3DS no está. Si la versión de 3DS no hubiese estado, hubiésemos tenido todos esos escenarios chulos que están en la 3DS en el Wii U, mucho mejor. Hubiésemos tenido los Ice Climbers, sin duda, porque estaban desarrollados, pero fueron tumbados. No es que no lo hicieron siquiera, lo intentaron. Hubiésemos tenido los Ice Climbers, otro personaje más, que gracias al 3DS no tenemos. Si es verdad que el 3DS nos brinda una sola cosa, y es que podemos jugar Smash Bros. Donde sea. Pero no era necesario, no era necesario, tanto al punto de que Nintendo no debió de pensar así. Ah, tenemos más 3DS en la calle. Debemos de hacer Smash Bros. 3DS para hacer que la gente compre, porque sabemos que vamos a vender más Smash Bros. 3DS porque hay más 3DS. Pero si no hubiese existido el Smash Bros. 3DS, ¿eso iba a afectar la compra del Smash Bros. Wii U? Probablemente no. Yo creo que al contrario, hubiese subido, porque la gente iba a querer Smash Bros. Y no iban a tener esa oportunidad de que si 3DS o Wii U, iban a tener que comprar un Wii U para poder jugar Smash Bros. O si hubiesen tirado el 3DS y no hubiesen sacrificado con semejante pendeja como limitar la de Wii U por culpa de la de 3DS, Smash Bros. De Wii U tuviese personajes que 3DS no permite, como es el Ice Climbers, y yo sé que hay un amigo mío por ahí, Skeleton, Chorus Man, no hubiese funcionado, ¿verdad? Porque hay personas que lo ven como que eran tres personajes que iban a estar al mismo tiempo corriendo. ¿Tú crees que el 3DS iba a aguantar eso? No, pero tal vez si Smash Bros. Wii hubiese existido solo, estuviesen ahí, tus Chorus Man. Si ves este video, quiero que lo sepas. So el 3DS, a pesar de que yo sé que muchos de los que tengo aquí solo tienen 3DS y disfrutan Smash Bros. En su 3DS, perfecto. Pero tienen que entender que por culpa de ese Smash Bros., Smash Bros. Wii U no es más de lo que es. Smash Run es genial. No está en Smash Bros. Wii U. ¿Podría estarlo? Sí. ¿Está? No. Está en 3DS. So, por eso yo apoyo un poco que tal vez la idea que salté con la versión NX, la definitiva de Smash Bros. De esta generación, fuera un éxito por igual. Pero, por encima de todo eso, sí es genial tener Smash Bros. En el 3DS, eso no quita que sea genial. Es lamentable que afectara a la versión de Wii U, pero son dos excelentes títulos de todos modos. Y los trailers y todo, fue un gran camino hasta ahora. Y bueno, todavía no han terminado, ¿verdad? Porque vamos a ver probablemente un par de leaks o dos. Y entonces en diciembre veremos ese gran momento. Y todos yo espero que estemos listos para recibir lo mejor de Sakurai, porque esto es lo último, probablemente lo último, y tiene que ser muy,
muy bueno. Con eso termino este video y déjenme todos sus comentarios. Traten de compartir mis videos por igual, porque eso también me ayudaría bastante, tanto a mí y al canal, y a ustedes también le conseguiría muchas personas por el hecho de que estarían en contacto todos ustedes y la comunidad se hace mucho más grande. Y nada, también traten de seguirme en Smash Bros. Zone, que es en Facebook, que saben que siempre posteo ahí los videos para que estén al tanto de estos videos y no les salen en la lista de sus videos de YouTube por el hecho de que, al no ser de las grandes personas de Smash Brothers, no estoy allá arriba, o casi nadie ve mis videos, pero me agradaría que tal vez traten de hacer que este canal se promueva un poco más de lo que se ha logrado hasta ahora. Y nada, como siempre, chicos, Happy Gaming y Happy Smash.